Bona tarda, benvinguts. Uh, avui, uh, bé, em sembla que si... Sí com és el tema d'aquest cicle, es tracta de, de, de desconfinar el futur, és important eh, que aprenguem a pensar i a conèixer el que podem conèixer sobre nosaltres mateixos, eh, perquè a mesura que ha anat avançant la humanitat hem anat adquirint instruments que no teníem i un d'ells són les explicacions científiques que a vegades ens donen sorpreses fins on es poden arribar, diguem-ne, no? i que eh, ens poden deixar una mica nus, diguem-ne, no? sense misteri, eh, que és el, el, el risc que a vegades sembla que apareixi. No? Sempre hem trobat alguna manera de tranquil·litzar-nos en, en els misteris, en les ficcions que hem sabut construir i si les ciències ens les desmuntessin totes, què passaria? No? Eh, en tot cas, el tema d'avui és aquest. Eh, podem concebre una explicació científica eh, per la consciència i, i on es radiquen eh, tot aquest sistema eh, sensacions, eh, capacitat d'integrar-les, coneixement, consciència, on radiquen? Al llarg de la història de la humanitat ha costat aproximar-se amb aquests conceptes i amb aquestes coses, no? I les explicacions històriques han set a vegades fins i tot molt rares. Jo llegia en un llibre del ponent que ara us presentaré, llegia una cosa que jo desconeixia, que és en el, en el món grec, sembla que a vegades enterraven a les persones i els hi treien el cervell, perquè creien que el cervell no tenia cap interès per la, per la vida futura, diguem-ne, i en canvi sense cervell que, 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 som no? I, i va costar arribar a pensar sembla que Hipòcrates és el primer que diu que, que és en el cervell en el que passen les coses importants, no? Mm. És el cervell en el que, en el que es concentren, doncs, això, no? Els, els pleies, els dolors, els, el, les sensacions, etc. no? Bé, aquesta és la qüestió, no? Eh, uh, què, ens, què ens diu, què ens ensenya la ciència uh, sobre la consciència eh, uh, i, per tant, eh, uh, com, com, com ens orienta o com ens dona marx de referència a la ciència. I al mateix temps, i al mateix temps, si aquesta explicació científica pot ser concebuda per la consciència humana, que no deixa de ser una construcció d'aquest instrument que és el cervell. No? Eh, per parlar d'això, doncs, tindrem, eh, tenim Ignacio Morgado, catedràtic de Psicologia a l'Institut de Neurociència i a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gràcies per estar aquí. Eh, què més ens serveix per recordar quan érem joves i corríem per la per la Primera Autònoma, per allà al, al a Sant Cugat, al costat del monestir, no? Eh, ell té una llarga experiència en aquest camp, s'ha format a diferents llocs, a Alemanya, a, a, a Oxford, als Estats Units del Tecnològic de Califòrnia ha publicat molts llibres. L'últim, si no estic confós, és Matèria Gris, que acaba de sortir. L'anterior devia ser el dels sentits, no? I el 2019 era el desig i ple, neurociència i les motivacions. Em sembla que aquests són els tres últims. Uh, molt bé, l'Ignacio ens parlarà ara en català, eh, ah, castellà, en, així la gravació tindrà més, més propagació, i després el col·loqui el farem en català o en castellà, segons vulgueu, cada un de vosaltres. I, i res, moltes gràcies per estar aquí i endavant. Buenas tardes. Muchas gracias a la Escola Europea de Humanitats, a la maleta de Porvou, y al veis, doctor Ramoneda, eh, gracias al cual soy aquí esta tarde para impartir una conferencia sobre un tema que me apasiona, la conciencia, un tema que forma parte de mi especialidad como psicobiólogo, como neurocientífico y al que le he dedicado un especial interés y cariño en los últimos años de, de mi vida. La conciencia es lo que da sentido a nuestra vida. La vida de una persona que yace inconsciente en una unidad de cuidados intensivos en un hospital después de haber tenido un accidente no tiene sentido. Es una vida sin sentido. Hasta el punto de que puede llegar un momento en que sus familiares deciden desconectar el equipo para que muera. Y sin embargo, siendo la conciencia lo que da sentido a nuestra vida, sorprende que algunos grandes científicos Incluso premios Nobel, como Gerald Edelman o un gran científico catalán, un gran neurocientífico, eh, hayan pensado que la, la conciencia es un epifenómeno, algo así como el humo del fuego o el ruido del motor de un coche, algo que se produce cuando funciona el sistema, pero que no sirve para nada. De todo eso les voy a hablar yo aquí esta tarde con una estructura de explicación que es la que tienen ustedes en la pantalla. Vamos a empezar explicando qué son la mente y la conciencia, qué propiedades y características principales tiene la conciencia, cómo el cerebro crea la conciencia y cómo la materia objetiva se vuelve imaginación subjetiva. O como dice un periodista amigo mío de aquí de Cataluña, como la carne se vuelve pensamiento. ¿Qué es la mente? Pues miren, empezaré por decirles no lo que es la mente, sino lo que no es la mente. La mente no es un producto del cerebro. Un producto es esta botella que se fabricó en algún lugar. Y yo la puedo transportar lejos del lugar donde se fabricó. La mente no puede llevarse a un lugar diferente al cerebro. La mente está asociada al cerebro. La mente no es un producto del cerebro. La mente es una función del cerebro. Algo que el cerebro hace cuando funciona. Y una buena metáfora es la que les pongo en la pantalla. La rueda y el movimiento. El movimiento no es un producto de la rueda, no es algo que la rueda va produciendo y lo va dejando caer por el camino y yo puedo ir detrás recogiéndolo. No, el movimiento es la rueda cuando funciona, la rueda en funcionamiento. Pues igualmente, la mente, la mente humana, es el cerebro en funcionamiento, es una parte muy importante del cerebro en funcionamiento. En realidad es un sistema funcional, es un conjunto de funciones del cerebro. La mente humana es un conjunto de funciones del cerebro. Insisto en la palabra sistema, porque lo que caracteriza a un sistema es que las partes que lo integran son interdependientes, se influyen mutuamente. La mente humana es una colección de funciones cerebrales como sentir, percibir, motivarnos, emocionarnos, aprender, recordar, soñar, dormir, pensar, hablar. Funciones todas ellas del cerebro interactivas. Por eso forman un sistema. En cierto modo podemos decir que son inseparables. Cuando falla alguna de ellas, pueden fallar las demás o todo el sistema. O cuando funciona alguna de ellas... Pueden funcionar también otras diferentes del mismo sistema. Cuando recordamos a un familiar querido ya fallecido, nos emocionamos. La memoria evoca sentimientos. Y cuando nos emocionamos, nuestros pensamientos están muchas veces secuestrados. Cuando algo nos emociona con mucha fuerza, no podemos dejar de pensar en ello. Son, creo, dos buenos ejemplos de la interactividad de la mente, de ese sistema funcional, que no es otra cosa que un conjunto de procesos cerebrales, como estoy diciendo, interactivos. ¿Y qué es la conciencia? ¿Algo misterioso o extraño? Pues no. La conciencia es un estado de la mente, un estado de los procesos mentales. Vuelvo a la metáfora. De la misma forma que el agua la podemos tener en tres estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso, y siempre es agua, es decir, nunca pierde su naturaleza, la mente humana, cualquier proceso de la mente humana, puede darse en estado consciente o en estado inconsciente, sin que pierda su naturaleza, en ninguno de esos dos estados. La memoria que tenemos, por ejemplo, para conducir un coche es una memoria inconsciente. Son hábitos que están anclados en nuestro cerebro. No podríamos explicarlos, aunque quisiéramos, pero sabemos utilizarlos. La memoria que tenemos para hablar de los contenidos de nuestra profesión o de las cosas que acabamos de hacer o de algún día especial de nuestra vida es una memoria consciente, es explicativa, es declarativa. Es decir, la mente, los procesos mentales pueden darse en estados conscientes e inconscientes. Y la conciencia... Es ese estado de la mente que nos permite darnos cuentas, en primer lugar, de nuestra propia existencia, de que soy yo, de que existo, de que estoy aquí, después de que hay otras personas, de que vivo en un mundo donde hay y pasan cosas. La conciencia me permite darme cuenta de todo eso. En inglés tienen dos palabras para referirse a conciencia. Hablan de consciousness y de awareness. Conciencia y darse cuenta. Creo que viene a ser lo mismo. Conciencia es todo aquello de lo que somos capaces de darnos cuenta. De cualquier cosa que nos damos cuenta, una percepción, un sentimiento, un recuerdo, una idea, una imagen, cualquier cosa que pueda haber, digamos, en nuestra mente de una forma explícita, forma parte de la conciencia. Es la conciencia. Pero déjenme decirles que ese estado de la mente que llamamos conciencia es muy, muy, muy especial. Porque es subjetivo, unificado y continuo. Que la conciencia es un estado subjetivo quiere decir que mi conciencia es mía, solo mía. Y la suya, la de usted, es suya, solo suya. Yo no puedo entrar en su conciencia. Ni usted puede entrar en la mía. Yo interpreto que el doctor Ramoneda es un ser consciente como yo, es una persona consciente como yo. Pero lo interpreto porque yo no puedo entrar en su mente para saber si él está siendo consciente como yo lo soy en estos momentos. De hecho, el doctor Ramoneda podía ser un robot perfecto que se comporta exactamente igual que un ser consciente. Y yo no lo notaría. Yo no notaría que me ha invitado esta tarde a este digno foro cultural un robot. O él, sin darse cuenta, podía haber invitado a dar una conferencia esta tarde aquí a un robot. A un robot perfecto que es capaz de hablar y de explicar como, una, como un ser consciente. Y todos ustedes podían ser robots a los que yo les estoy impartiendo una conferencia. Robots perfectos que se comportan como un ser consciente y, por tanto, Cualquiera que les viera creería que son ustedes seres conscientes. Perdónenme estos atrevimientos, pero es que es una manera, desde mi modesto punto de vista, de insistir en que la conciencia tiene una característica muy genuina que es la subjetividad. Es algo muy propio de cada uno, muy identitario de cada uno. La conciencia de los demás siempre es otra cosa. Pero es que la conciencia además es unificada, porque yo no tengo diferentes conciencias para las cosas que percibo. Yo no tengo una conciencia para mis olores, una conciencia para mis pensamientos, una conciencia para mis imágenes, para mis ideas. No. Todo lo que hay en mi conciencia está unificado como una conciencia única, no divisible. La división de la conciencia solo la conocemos los científicos en los casos de patología. Donde puede darse un doctor Jekyll y Mr. Hale o alguna cosa de este tipo, ¿no? que ha sido novelada pero que también forma parte de la literatura clínica. Y además, la conciencia nos permite percibir el mundo en continuidad. Yo no percibo el mundo, las cosas que siento, como imágenes sucesivas que voy recibiendo una tras de otra. Yo percibo. Todo lo que hay en mi conciencia como una continuidad, como una continuidad de procesos, como una continuidad temporal. Esas son características muy especiales de la conciencia que a los científicos nos sorprenden. Y les voy a decir por qué. Miren esta imagen de la pantalla. Imagínensela en realidad. Imagínense un caballo trotando por una pradera. En esa imagen, si fuera real, tendríamos. En primer lugar, la imagen del propio caballo, visión. Después tendríamos sonido, traga, 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 el galopar. Tendríamos también color, el color del ambiente del propio caballo y forma, la forma que tiene el caballo y todo lo que estoy percibiendo. Pues miren, en una situación real... Esas características de la conciencia, el color, la forma, el movimiento, van cambiando continuamente. Va cambiando el color, la forma conforme se mueve el caballo, el sonido, todo va cambiando. Y miren lo que les voy a decir. Los científicos sabemos que el cerebro humano, nuestro cerebro, no procesa esos cambios en capacidades perceptivas a la misma velocidad. Procesa a diferente velocidad los cambios en el color, que los cambios en el movimiento, que los cambios en la... Y sin embargo, no ocurre algo que era esperable. Y es que la imagen perceptiva que tenemos se nos desestructurara, se nos descompusiera. Como ocurre cuando en la televisión entra la señal pobre y verdad que se rompe todo. ¿Eh? O como ocurre cuando el locutor o la locutora mueve los labios, digamos, en asincronía con el sonido que estamos recibiendo. Eso no nos pasa. A pesar de que en el mundo que tenemos frente a nosotros se están produciendo esos cambios que el cerebro procesa a diferente velocidad. ¿Cómo hace el cerebro esa integración para que no se nos desestructure la imagen? No lo sabemos. No tenemos ni idea de cómo el cerebro lo hace, pero lo hace. Es decir, que la integración perceptiva que tenemos en el mundo es ilusoria. es una ilusión que crea el cerebro, como las muchas que crea el cerebro. porque buena parte de lo que percibimos del mundo, de manera consciente, es ilusorio. ilusorio no quiere decir que no exista. la luz, por ejemplo, pues es una creación ilusoria del cerebro. no está fuera de nosotros. fuera de nosotros solo hay energía, energía electromagnética. El cerebro transforma esa energía electromagnética en la ilusión de la luz. Buena parte de nuestra vida consciente es ilusoria, imaginativa, creativa y desde luego mucho más bella que si respondiera simplemente a una percepción de lo que realmente existe, que es materia y energía. ¿Qué hay en la conciencia? Podemos imaginar que nuestra conciencia eh, aparece cuando... El escenario de la inconsciencia abre sus cortinas, ¿no? Se abren las cortinas y entonces hay algo. Cuando despertamos, porque la conciencia es ese estado que tenemos cuando no estamos dormidos o anestesiados en un quirófano, cuando despertamos, cuando somos conscientes, siempre hay algo en nuestra conciencia, siempre hay algún contenido. Puede ser una sensación, una percepción, una idea, un sentimiento, siempre hay algo. Y lo maravilloso de la conciencia es que ese algo es tremendamente cambiante, a una increíble velocidad. Miren, yo puedo ahora mismo estar percibiéndoles a ustedes, aquí en el Palau Macaya, dando una conferencia y les aseguro, yo como cualquiera de ustedes, que puedo pasar en milésimas de segundo a pensar, a imaginar que estoy en una playa de los mares del sur, bañándome y tomándome un daiquiri. Mi conciencia me permite ese cambio. E inmediatamente después pensar en lo que haré esta tarde cuando salga de aquí, o lo que haré mañana o lo que he hecho esta mañana. Es decir, los contenidos de la conciencia cambian a una velocidad increíble. Y yo tengo que explicarle a ustedes esto como características muy especiales de la conciencia, porque cualquier teoría científica que intente explicar la conciencia debe de dar fe de todo esto. Debe de ser capaz de explicar por qué pasan todas estas cosas. ¿Por qué somos capaces de cambiar tan rápidamente de contenidos de la conciencia? Una teoría que no explique estas cosas que pasan en nuestra conciencia nunca será una buena teoría. Y miren, esto les sorprenderá más. ¿De qué somos conscientes? Cuando miramos la pantalla del televisor o de un móvil o de cualquiera de estos instrumentos electrónicos modernos, lo que vemos en la pantalla en cada momento... No es el proceso técnico, químico, físico que está teniendo lugar en el interior del televisor. No es el proceso mismo de elaboración de la información que está haciendo el televisor a partir de la señal que le llega a la antena. No. Lo que vemos en la pantalla es el resultado final de ese proceso mostrado de una forma inteligible. Porque si nos metiéramos en el interior de un televisor para ver lo que pasa allí, no entenderíamos nada. Corrientes electrónicas yendo y viniendo por los circuitos integrados. Igualmente, si nos metiéramos en el interior de nuestro cerebro para ver qué está pasando ahí, no entendemos nada. Pero el cerebro, la mente humana, tiene una pantalla donde nos presenta el resultado final de su trabajo. Esa pantalla es la conciencia. La conciencia es como la pantalla donde el cerebro y la mente humana nos presentan continuamente con permanente actualización el resultado final del proceso que está teniendo lugar en el interior del cerebro. El proceso de elaboración y de reestructuración de la información recibida desde el mundo exterior o desde el propio mundo interior del propio cuerpo. Es decir, que quien tenga la impresión... De que razonando y pensando está accediendo al interior del cerebro y a la forma en que trabaja, que se olvide, porque a eso no tenemos acceso de manera consciente. ¿Y qué es la autoconciencia? Una capacidad genuinamente humana, porque los humanos no solo pensamos, además de pensar, pensamos que pensamos. Somos conscientes y somos conscientes de que somos conscientes. Podemos pensar en nuestros propios pensamientos. Y eso es como una capacidad suprema que le da a la mente y la conciencia humana una potencia impresionante, que nos hace razonar sobre los propios contenidos de nuestra conciencia de una forma muy especial. No creemos que ninguna especie inferior a nosotros sea capaz de tener autoconciencia o metaconciencia, que es otra forma de decirlo. La capacidad de pensar que pensamos y de pensar en nuestros propios pensamientos. No imagino al gato de ustedes en el sillón del living diciendo, ahí va, soy un gato, pienso y pienso que pienso. Me imagino que a eso no llegan, ni ningún otro animal. Se dice que los elefantes, los bonobos, chimpancés y los delfines podían tener algo de autoconciencia porque son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo. Y eso podía ser un motivo de, de, de autoconciencia, pero no está claro que lo sea. No hemos podido llegar a la conclusión de que nadie, más que nosotros, los humanos, sea un ser autoconsciente. Y fíjense en este término, que probablemente es la primera vez que algunos de ustedes lo oyen. Qualia, en plural. Cuale en singular. ¿Qué son los qualia? Los qualia son los contenidos de la conciencia. Aquello que hay en mi conciencia en cada momento. Sea lo que sea. Eso es un cuale. Es una, la expresión científica para referirnos al cuale momentáneo que tenemos en nuestra conciencia. Y fíjense, Christ, eh, Ahí va. Ahí. Ese, christopher koch, que desde mi punto de vista es uno de los científicos más avanzados que hay en el estudio de la conciencia, tuve el honor de estar en su laboratorio eh, algún tiempo en el california institute of technology. él piensa que eh, el cuale, los cuales tienen un valor extraordinario porque son una síntesis de información que nos permite actuar rápidamente sin tener que parar a pensar en qué es lo que estamos percibiendo en cada momento. Cuando yo veo, por ejemplo, un canario, y podía haberles puesto cualquier otra imagen, podía haberles puesto la Marilyn Monroe, o podía haberles puesto una silla, o cualquier cosa, cualquier imagen, ¿no? Pero cuando yo veo un canario como este, en la impresión rápida que yo tengo de esa imagen, en la percepción consciente inmediata que yo tengo de la imagen del canario, hay acumulada una enorme cantidad de información sin que yo me dé cuenta. Esa percepción inmediata me está diciendo que el canario es un ave, que es un ave cantora, que anida, que vuela, que puede ser criado en cautividad. Todo lo que yo sé de las aves y particularmente de los canarios está sintetizado en esa impresión inmediata que yo tengo del canario. Y no solo lo que es, fíjense, también está sintetizado en esa imagen todo lo que no es. Ese canario. Es decir, también está sintetizado que esa percepción no es un submarino nuclear, ni mi abuela trayéndome una taza de té. Y eso, según Christoph, en su teoría, nos permite actuar rápidamente, le da flexibilidad y capacidad adaptativa a nuestra mente. Si yo tuviera cada vez que tengo una percepción consciente, pararme a reflexionar sobre los contenidos de lo que percibo, lo que tuviera que hacer a continuación tardaría, mientras que si la percepción de todo lo que ya forma parte de mi mente es automática, rápida e integrada, ¿eh? puedo actuar rápidamente y eso le da mucha potencia, flexibilidad, capacidad adaptativa a mi mente. Es decir, los qualia, los contenidos de la conciencia, son un resumen ejecutivo que sirve para actuar. Christoph Koff, dicho sea de paso. Eh, es un hombre tremendamente inteligente, es un alemán eh, extrapolado a, a Estados Unidos, eh, una mente, una lumbrera, y tengo que decirles que sé de buena fuente que de vez en cuando se escapa aquí a Barcelona con algún que otro colega a las óperas de Wagner del liceo. De incógnito, por cierto. Pero bueno, eso se lo cuento off the record. ¿Cómo el cerebro crea la conciencia? Miren, ahí ven por transparencia el interior del cerebro y ven dos huevitos tienen esa forma como de codorniz en color azul que son el tálamo. Todos tenemos un tálamo a la derecha y otro a la izquierda en nuestro cerebro. El tálamo es una acumulación de neuronas, es un núcleo conteniendo millones de neuronas, ¿no? Pues bien, ahí se procesa casi toda la información que recibimos de los sentidos, ¿no? Toda la información que nos entra por los ojos, por los oídos, por el tacto, las manos, todo lo que es sensorial se procesa ahí antes de proyectarse más arriba hacia la corteza cerebral. La parte más voluminosa y perceptible del cerebro, la parte más desarrollada, esa que está tan arrugada cuando vemos un cerebro, la corteza cerebral. Pues bien, durante mucho tiempo los clínicos, sobre todo, sabían que cuando a alguien se le daña esas conexiones entre las neuronas del tálamo y la corteza cerebral, queda inconsciente. Tiene que estar ya en una UCI porque no tiene conciencia. Daño cerebral, un accidente, lo que fuera. Entonces se pensó que el tálamo era la estructura, digamos, que ya empezaba a generar conciencia. El umbral de la conciencia se le llamó durante mucho tiempo. Pero después los anestesistas han descubierto que cuando se anestesia a una persona en el quirófano, ¿m? la conciencia la pierden antes de que el tálamo se desactive. Es decir, que el tálamo puede seguir activado y la persona ya no es consciente. Por lo tanto, rápidamente se dedujo de esa observación clínica que la conciencia probablemente no radica en el tálamo. Sino en la parte más desarrollada del cerebro que es la corteza cerebral, esa parte que se retuerce y se envuelve sobre sí misma para caber dentro de la cavidad craneal. La conciencia es, hoy día lo sabemos mejor que nunca, un fenómeno cortical, de corteza cerebral. Eso significa que todos aquellos animales que tienen poca corteza cerebral difícilmente tendrán. Capacidades conscientes, por lo menos como las que tenemos los humanos, que tenemos muy desarrollada esa parte del cerebro que es la corteza cerebral. Y miren, a mí me gusta explicarlo con, siempre con alguna metáfora, ¿no? Esto funciona de la siguiente forma: el tálamo sería como el proyector que proyecta hacia la pantalla. La luz, la visión, la percepción está en la pantalla. Ahí es donde está la conciencia. Pero nunca habría conciencia si no funcionara el proyector, si el proyector no estuviera emitiendo la señal. Probablemente eso ocurre también en nuestro cerebro. La conciencia radica en la corteza cerebral. Tiene que estar activada la corteza cerebral de una determinada manera para que seamos conscientes, pero si no funciona el tálamo y lo que hay en el interior del cerebro, otros núcleos que también hay, nunca la corteza trabajaría de tal forma como para hacernos conscientes en cada momento. Esa es la metáfora que les propongo para intentar comprenderlo. ¿Y qué tiene que pasar en la corteza cerebral para que seamos conscientes? ¿Cómo tiene que trabajar la corteza cerebral? La corteza cerebral contiene millones y millones, billones de neuronas. Una enorme cantidad de, de, de neuronas ¿eh? que tienen que trabajar de una forma determinada para hacernos conscientes, para que nos demos cuenta de las cosas que pasan. Hay dos grandes teorías hoy por hoy. Ha habido otras, pero han sido descartadas poco a poco y nos quedan dos grandes teorías. Una la Global Neuronal Workspace, que es una teoría que para que ustedes lo entiendan viene a decir algo así como que la conciencia mmm, funciona como si el cerebro se aplicara a sí mismo un programa informático como el que le aplicamos a un ordenador y cuando se aplica ese programa informático a sí mismo el propio cerebro surge la conciencia, ¿no? Es decir, es una teoría muy familiar con todo lo que es la inteligencia artificial. Pero otra teoría, que es la que ustedes me van a permitir explicar más, porque yo es en la que más creo y la que mejor he conocido, sobre todo cuando estuve en mi estancia en el Instituto Tecnológico de California, es la de Christopher Koff y sobre todo la que propuso antes que él un también lúcido ingeniero italiano, Julius Tononi, ¿no? que en el 2004 ya propuso la teoría de la... Eh, integración de información. Esta teoría dice que, que, que la conciencia no puede ser computable, que uno no puede tener un órgano y aplicarle un programa para que sea consciente. Eso viene a decir que un ordenador, por muy complejo que sea, nunca podrá ser consciente. Sino que la conciencia tiene que venir ya computada en la propia estructura del sistema. La propia estructura del sistema tiene que venir ya dotado de la capacidad de ser consciente. Y esa capacidad solo la tienen los sistemas muy, 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 muy complejos, como el cerebro humano, que posee, hasta donde sabemos, aproximadamente la impresionante cifra de ochenta y pico mil millones de neuronas interconectadas. Entre ellas, sinapsis, conexiones entre las neuronas, por una cifra de, miren, 10 y pónganle 14 ceros detrás, 10 elevado a 14. Eso es impresionante. Eso es una estructura de una complicación brutal. En este caso, la que permite, digamos, que tengamos conciencia. Y esta teoría de Tononi y Christor Koch, vamos a aplicar su propia metáfora, viene a decirnos que estamos conscientes cuando las diferentes partes del de la corteza cerebral están trabajando al unísono, integradamente, en equipo. ¿Eh? Piensen en un equipo de fútbol. ¿eh? Si trabajan en coordinación y en equipo pueden marcar muchos goles. Si cada jugador va por su cuenta, probablemente el resultado será mucho peor. ¿Eh? El equipo, la combinación, este viejo Barça que ahora estamos perdiendo, podía haber sido un ejemplo, ¿no? Eh, de lo que significa la coordinación, el trabajo en equipo para triunfar. Pues eso es lo que, según la teoría de la integración funcional, eh, permite que trabaje la conciencia. Cuando las diferentes partes de la corteza cerebral se integran funcionalmente, trabajan en equipo, es cuando estamos conscientes. Y cuando se desintegran y cada una trabaja por su cuenta, es cuando estamos inconscientes. Esta teoría es muy heurística, permite explicar muchas cosas, permite explicar, por ejemplo, lo que les he dicho anteriormente, que la conciencia es unitaria, que no tenemos muchas conciencias, que tenemos una sola, y permite también explicar el que tengamos grados de conciencia. Cuando nos despertamos por la mañana, todavía no, con, no tenemos una conciencia muy viva. Estamos dormiditos todavía y poco a poco la ducha, la radio, el café, etcétera, nos van despertando y haciendo que nuestra conciencia sea progresivamente más viva. Es decir, que la conciencia tiene grados. Y esta teoría lo explica bien porque nos dice que conforme se van integrando. A medida que despertamos funcionalmente diferentes partes de la corteza cerebral, cuanto más partes van trabajando en equipo, más viva es la conciencia que tenemos en ese momento. Y claro, eso es lo que se dice que pasa, por ejemplo, cuando nos anestesian o cuando dormimos. Cuando nos anestesian, no dejan de funcionar las neuronas. Es decir, cuando estamos inconscientes en el quirófano, no es porque nuestras neuronas se han parado y ya no trabajan, no, siguen funcionando, pero siguen funcionando desincronizadas, o sea, sin estar integradas, desintegradamente. Y lo mismo ocurre cuando dormimos, sin soñar. Nuestras neuronas siguen trabajando, incluso mucho más muchas veces durante el sueño que durante la vigilia, pero de forma desintegrada. Eso es lo que explica la teoría que intenta decirnos cómo se produce el estado consciente. Y aquí tienen ustedes una imagen de Christoph Koch de uno de sus últimos trabajos eh, que nos permite explicar dos cosas. Primero, les he puesto encima un registro electroencefalográfico porque estos investigadores de, de California sobre la conciencia han vuelto a la electroencefalografía. Durante mucho tiempo han estado de moda las neuroimágenes funcionales y tal, ¿no? Bueno, pues se ha vuelto a la técnica tan maravillosa de la electroencefalografía, porque esa técnica tiene una resolución temporal impresionante, es decir, que registra inmediatamente esos cambios tan rápidos que se producen en el trabajo de las neuronas. Y otras técnicas no tienen esa capacidad, tardan en registrar los cambios que se producen en el cerebro. Por lo tanto, se está rehabilitando la electroencefalografía como técnica suprema para investigar el funcionamiento del cerebro. Pero claro, no es lo mismo la, la electroencefalografía que descubrió Hans Berger, desgraciadamente eh, sacrificado por el acoso nazi, que fue el inventor de la electroencefalografía, que la que tenemos hoy día. ¿Eh? que es una electroencefalografía que puede ser analizada por unos medios de computación impresionantes que analizan las señales electroencefalográficas. ¿no? Y lo que ven ustedes ahí en la imagen es un cerebro donde está señalado con color más intenso y rojizo la parte posterior del cerebro, la parte occipitotemporal parietal. Las zonas posteriores del cerebro. Porque otra de las cosas que han descubierto estos científicos de California, Koff y compañía, es que la conciencia parece radicar más en estas partes posteriores del cerebro que en las anteriores. Que en la zona frontal. Y fíjense, esto llama mucho la atención. Porque la parte frontal del cerebro, la corteza frontal y prefrontal, es el director de orquesta de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Es la zona desde, la, desde donde se dirige. Eh, la resolución de problemas, la planificación del futuro, la organización de nuestros pensamientos, es el director de orquesta. Y sin embargo, cuando una persona tiene un accidente, por ejemplo, de moto, de coche, y la zona que se daña es esta, la anterior, no pierde la conciencia, pierde capacidad de razonar, de pensar con normalidad, confunde ideas, pero no queda inconsciente. Para que quedemos inconscientes se tienen que dañar las partes posteriores del cerebro. Eso ha sido también un logro reciente de la ciencia. El ir precisando no ya la corteza cerebral como un todo, sino qué partes de la corteza cerebral son las que nos, hacen, eh, nos permiten ser conscientes. A esa zona posterior de la conciencia, pues los individuos la llaman la hot eh, zone a mí, en traducción a nuestras lenguas. la zona caliente no me gusta tanto. yo diría la zona de activación consciente. no, es el nombre que le he puesto yo ahí en vez de la traducción directa del inglés, que sería zona caliente desde la conciencia, no. pues bien, pasamos a la última parte y desde mi modesto punto de vista la más interesante de todas. porque miren, todo lo que hemos visto hasta aquí es lo que en la literatura anglosajona se llama el soft problem. El problema suave, fácil, blando, que no tiene nada de fácil, es cómo tiene que trabajar el cerebro para hacer posible la conciencia. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero es que hay otra cosa, muy diferente, que es el hard problem. Y es cómo todo ese trabajo que hemos dicho, esas neuronas de la parte posterior del cerebro o de donde sea, son capaces de crear la subjetividad, la imaginación. Eso es lo que se llama en la literatura anglosajona el hard problem, el problema difícil, el problema duro ¿eh? de la conciencia. Y claro, yo tengo mis propias ideas sobre este tema. Porque miren, cuando yo me pregunto a mí mismo cómo el cerebro crea la imaginación, la subjetividad, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de respuesta estoy yo esperando? ¿Qué respuesta me satisfaría? ¿Con qué respuesta? ¿Qué tipo de respuesta me sentiría yo contento de que ya sé lo que busco? ¿Me satisfaría una fórmula matemática? Miren, la conciencia es una fórmula matemática. No. ¿Me satisfaría una nueva partícula subatómica descubierta que fuera la fórmula? Creo que no. ¿Me satisfaría un algoritmo muy complejo? No. Seguiría pensando todavía que no sé qué es la subjetividad. ¿Me satisfaría una forma de energía nueva, desconocida? No, creo que no. Y para solucionar eso, algunos científicos dicen, no, 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 es que no hay que darle vueltas. Es que esto es como el calor, eh, como la temperatura. Perdón, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la velocidad de las partículas de un cuerpo. Cualquier cuerpo está formado por partículas. Cuando no se mueve muy rápidamente, el cuerpo está frío. Si yo lo calentara, las partículas de este cristal se volverían muy rápidas en movimiento. Y entonces la temperatura es la velocidad de las partículas de un cuerpo. Y entonces muchos científicos dicen: no le demos más vueltas. La conciencia es la actividad de las neuronas. Identidad psiconeural pura y dura. Pero a mí eso no me convence. Porque. La temperatura, además de ser temperatura, genera calor. Y eso es una percepción consciente. Eso es un sentimiento consciente muy especial, que es el que queremos explicar y todavía no somos capaces de explicar. Seguimos en la incógnita. Seguimos en la incógnita. Y claro, otra forma de resolver esto es la que les comenté al principio de mi charla de esta tarde. Cuando algunos científicos, como Joaquín Fusté, el catalán Joaquín Fusté, o como el premio Nobel Gerald Edelman, dicen que la conciencia es un epifenómeno, que no le demos vuelta, que eso es como el humo del fuego o como el ruido del, de un motor, que eso, en fin, está ahí porque el motor funciona, pero eso no sirve para nada. Y claro, a mí eso me deja muy frío. Me deja tremendamente frío. Ellos, de hecho, publicaron un artículo, eh, Gerald Edelman, el Nobel, que desgraciadamente tengo que decir que falleció hace un año y pico. Escribieron un artículo, que ahí les estoy referenciando, en la revista Frontiers in Psychology, en el que decían incluso una frase que a mí me impresionó. Decían, eh, the hard problem doesn't need... Es solución, but a cure, en inglés, ¿no? Que viene a ser traducido en, el problema duro de la conciencia no necesita una solución, lo que necesita es una cura, una cura que para ellos significa, pues que no hay problema, que no es un problema que no lo inventamos. Claro, muerto el perro se acabó la rabia. Si no hay problema ya no hay que buscar la solución. Esto es lo que decía eh, Edelman. Joe Gali y Bernard Barr en un artículo que escribieron en el 2011. Y claro, yo no me lo podía creer o no lo podía entender. Y me armé de valor. Y le escribí. Le escribí a Gerald Lederman. Le escribí al Premio Nobel. Sin ninguna esperanza de que me contestara. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa cuando a los pocos días. El segundo de a bordo, Joe Galli, me contesta y me dice: "El profesor Edelman está muy ocupado, no puede atenderle, pero me ha pedido que la atienda yo." Y entonces empezó una correspondencia entre Joe Galli y yo que duró algún tiempo por correo electrónico, ¿no? Nos estuvimos escribiendo. Y yo le dije: "A ver, eh, yo, explícame esto porque yo no puedo entender que la conciencia no sirva para nada, porque todos tenemos la impresión de que pensando y razonando conscientemente pues tomamos decisiones y que nuestra vida es resultado de nuestras decisiones conscientes, ¿no? Es la impresión que todos tenemos. Y él me confirmó que no, que eso es un epifenómeno y que la, la, la conciencia es una ilusión y que las ilusiones no pueden ser causales. Es decir, que una ilusión... No puede mover una neurona para que yo tome la decisión de coger este vaso y beber cuando tengo sed. Yo puedo pensar que este acto que acabo de hacer ahora mismo lo he decidido conscientemente al sentir sed, y yo he y me dice que no, que eso lo ha hecho mi cerebro y que lo, lo que yo he tenido es un reflejo imaginativo de que eso ha pasado, pero lo que lo está haciendo mi cerebro y que no es mi conciencia la que dirige mis pensamientos. ¿no? Pero claro, yo... Entonces le dije, a ver, Joe, yo creo que sé lo que quieres decir, pero dime una cosa. Si la conciencia no sirve para nada, si el que seamos seres conscientes no sirve para nada, ¿por qué ha evolucionado? ¿Por qué ha evolucionado la conciencia? ¿Por qué somos seres conscientes? ¿Por qué la evolución y la selección natural nos ha hecho seres conscientes? Y añadí, si fuéramos solo robots inconscientes, tendríamos las mismas capacidades mentales adaptativas que tenemos como seres conscientes? ¿Podría un robot inconsciente, por muy sofisticado que fuera, tener toda la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos a lo que pueda pasar, COVID incluido? Y cuando ya me dejó tirado es cuando me dijo una frase que ahí yo creo que fue donde le gané la partida. Porque me dijo, el saber cómo el cerebro crea la imaginación y la subjetividad es el mayor reto de la biología para el siglo XXI. Quizás ahí lo que hace. Porque le dije, vamos a ver, Joe, si la conciencia no sirve para nada, ¿cómo me vas a decir que el mayor reto de la biología para el siglo XXI es ver cómo el cerebro produce algo que no sirve para nada? Ahí lo pillé y ahí quedamos atascados. Era en definitiva lo que me decía era esto, para que todos nos entendamos. Me decía Ignacio, la conciencia es una ilusión, una ilusión que crea el cerebro. Y una ilusión no puede movilizar neuronas para que yo mueva mis manos y coja el vaso o decida ir a dar una conferencia al palau Macaya. Y yo le dije, ciertamente, no veo ninguna forma de cómo una ilusión puede movilizar las neuronas, pero mira, Joe, lo que sí sabemos es lo contrario, es que las neuronas sí crean conciencia, aunque no sabemos cómo, ese es el hard problem. Y si sabemos cómo el agua se convierte en hielo, probablemente tenemos una pista para saber cómo el hielo se convierte en agua, la inversa. Y ahí quedamos también atascados los dos en el debate, en el dilema. Pero entonces yo elaboré mi propia teoría, que no sé si eh, la puedo vender o no, pero ahí está. Yo creo que sí, yo creo que la conciencia sirve para algo. No puedo aceptar que es un fenómeno colateral sin ningún valor práctico. Yo creo que la conciencia funciona como un espejo, como un espejo donde nosotros vamos viendo continuamente el resultado de lo que hacemos, de lo que decidimos, de lo que... Es decir, visualizamos nuestras decisiones y nuestros procesos mentales de alguna manera. Y eso nos sirve para estar seguro de que lo estamos haciendo bien. ¿eh? Sería un poco como la diferencia, ya sé que es exagerada la metáfora, como intentar hacer algún trabajo con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos se hace mucho mejor, ¿verdad? por mucha práctica que uno tenga, te ayuda a dirigir los movimientos. La conciencia como un espejo, como un feedback, como un mecanismo de retroalimentación. Y claro, enseguida viene la protesta. Ignacio, tú estás entonces pensando en un dualismo. Estás creyendo que mente es una cosa y cerebro es otra. Eso es dualismo. Y un materialista monista no cree. En dos entidades diferentes, mente y cuerpo. Y entonces yo le respondo: no, mi propuesta del espejo no es dualismo, por lo siguiente. Porque yo cuando me miro al espejo, yo cuando me miro al espejo, lo que le pregunto al espejo es: ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien peinado? ¿Tengo la corbata bien puesta? ¿Estoy guapo? ¿Estoy feo? ¿Voy bien vestido? ¿Cómo estoy? No le pregunto al espejo. ¿Cómo crees que estoy? Que sería muy diferente. Si yo al espejo le preguntara cómo crees que estoy, yo estaría dándole personalidad al espejo. Estaría pensando que es un ente diferente a mí mismo, que me puede dar su propia opinión. Pero a un espejo yo no lo considero un, un ente diferente a mí mismo, lo considero un reflejo de mí mismo, de lo que está pasando en mi propio cuerpo. Y por eso yo entiendo que la conciencia funciona como un espejo que me ayuda a que mi comportamiento sea más preciso, a que yo consiga mis objetivos conductuales con más precisión y eficacia, con más acierto. Esa es mi propuesta. Pero además tengo que decirles otra cosa. Miren, yo creo que el cerebro humano no ha evolucionado lo suficiente como para entender cómo la materia se convierte en imaginación. Dicho de otro modo, que no lo podemos saber nunca con este cerebro de hoy. Creo que no. Ya sé que algunos de mis colegas me dicen que eso es rendirme, que me estoy rindiendo. ¿eh? No, y les voy a decir por qué. Lo que me ha llevado a la conclusión de que no podemos entenderlo es el hecho de que no podamos concebir ni siquiera una hipótesis, que no podemos ni siquiera concebir una idea de cómo eso sería posible. Cuando yo me pregunto si hay seres en algún otro planeta, yo no lo sé si los hay o no, pero me puedo imaginar cómo son. Luego después a lo mejor no acierto, pero me puedo imaginar que tienen dos cerebros, que no tienen piernas, que son entes sin cabezas. Mil formas diferentes. Tengo hipótesis sobre cómo podrían ser, aunque después no acierte y no sean así, pero tengo hipótesis. Pero es que cuando intento imaginarme cómo la materia se convierte en imaginación, no soy ni siquiera capaz de tener una hipótesis que me satisfaciera, de imaginarla, a priori. Y eso es lo que me hace creer que es que aquí dentro no hay capacidad para entender ese tema. Porque miren... El cerebro de un chimpancé, aproximadamente medio kilo de peso, ¿puede un chimpancé entender el concepto de entropía? ¿O puede un chimpancé hacer una raíz cuadrada? No, me dirían ustedes. ¿Por qué? Pues porque no tiene un cerebro con suficiente capacidad para hacer ese tipo de razonamientos o ese tipo de ejercicios matemáticos. Y yo pregunto... Y el cerebro nuestro, el humano, incluso del humano más listo que ustedes puedan concebir, y permítanme ustedes aquí hacer mi pequeño homenaje aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Puede realmente entenderlo todo? Podemos pensar que hemos llegado a un cerebro lo suficiente evolucionado, como para entender todo, sin que nada se nos escape. No se olviden nunca que estamos tratando de entender el cerebro con un cerebro, no con un órgano superior al mismo. Pues bien, yo pienso que no. Y ya les digo que la razón principal es esa incapacidad para concebir el cómo eso debería ser, como hipótesis. Esa incapacidad es lo que me hace creer que no somos capaces. Y he ido más allá, porque he pensado, ¿y por qué no somos capaces de entenderlo? ¿Por qué no ha evolucionado nuestro cerebro lo suficiente como para entender la imaginación, la subjetividad, para entender qué es eso? Y cómo las neuronas lo hacen posible, ¿no? Pues miren, aquí me vuelvo darwinista, bueno, siempre lo he sido, por supuesto. La evolución, la selección natural, trata de promover cosas que tengan utilidad, no todas, es bastante chapucera también muchas veces la evolución, ¿no? Pero en general la tendencia es siempre hacia una evolución positiva, hacia cosas que tengan valor adaptativo. Y yo digo, ¿Qué valor adaptativo tendría el saber cómo la materia se convierte en imaginación? Es que a lo mejor ese, ese conocimiento no sirve para nada. Igual que puede ocurrir, por ejemplo, a la hora de elaborar una comida apetitosa. Para elaborar una buena comida, un buen plato, ¿qué necesitamos? Buenos ingredientes frescos, una buena receta de cocina y unos buenos chefs o cocineros o cocineras que... Sepan manejar esos ingredientes y esa receta. Si tenemos eso, ya está, ya tenemos el sabor. El mejor sabor posible, una percepción consciente, el sabor. ¿Mejoraría ese sabor si yo supiera cómo todos esos ingredientes materiales se han convertido en una percepción consciente de sabor? Creo que no, creo que el sabor seguiría siendo el mismo aunque yo hubiera satisfecho mi curiosidad científica de saber cómo eso ha tenido lugar. Pero probablemente no ha evolucionado nuestro cerebro para entender la imaginación y la subjetividad porque no es algo estrictamente necesario. El soft problem sí es necesario. Saber qué neuronas tienen que funcionar para que una persona esté consciente, eso es necesario. Porque así cuando una persona tiene dañado su cerebro y está en una UCI sin conciencia, si sabemos cómo tienen que, que funcionar esas neuronas para devolverle la conciencia, eso tiene mucha utilidad. Activamos esas neuronas con fármacos o como sea y le devolvemos la conciencia, aunque no sepamos cómo esas neuronas que hemos vuelto a activar crean la conciencia. El soft problem tiene sentido. El hard problem, curiosidad científica pura y dura. Pero claro, como llevo tantos años dándole vueltas a estos, queridos compañeros de esta tarde aquí en el Paloma Calla, yo no dejo de darle vueltas. Y hasta he concebido otra idea que no sé si le va a resultar pues ya hasta algo escandalosa. Se me ha llegado a ocurrir que a lo mejor lo adaptativo, lo positivo, lo, lo que tiene valor práctico. No es saber cómo el cerebro crea la conciencia, sino precisamente todo lo contrario, el no saberlo. ¿Y por qué el no saber cómo el cerebro crea la conciencia podía tener valor adaptativo? Pues miren, porque vivimos en un mundo donde ha imperado siempre la pobreza. Impera hoy, imperó ayer, ha existido siempre una gran cantidad de población que ha vivido en condiciones de pobreza, de miseria, y muchas veces incluso sin ninguna esperanza de que eso pudiera cambiar. ¿Qué es lo único que puede ayudarle a la gente que vive miserablemente, sin esperanza de una vida mejor, a aguantar viviendo? A no tirarse por un barranco. Pues el tener alguna idea sobrenatural, el tener alguna esperanza de que pueda haber algún mundo mejor después de este. Y eso le ha podido ocurrir incluso a los más primitivos de los humanos que no entendían el mundo y que necesitaban de alguna forma entender la razón de nuestra existencia. Y entonces, ¿qué es lo que más ayuda a tener ideas sobrenaturales? A creer en otra vida, a creer que hay algo más que lo que tenemos el no entender qué es la imaginación y la subjetividad. Eso creo que ayuda. Eso creo que puede ser una explicación de por qué no ha evolucionado la capacidad de nuestro cerebro para entender la subjetividad. Quienes de ustedes quieran completar algo más lo que esta tarde les he explicado, pues pueden leer mi libro de los sentidos que ya... El doctor Ramoneda les habló de él. Y también, si algún día pasan por mi universidad, yo les puedo mmm, pasar una copia del artículo que en el homenaje reciente al filósofo Mario Bunge, que murió el año pasado, he escrito un artículo eh, en ese libro que ha publicado un editor australiano, donde explico todo esto que les he explicado a ustedes aquí esta tarde. Eh, en un, art un artículo en inglés. Pero como todavía el libro está comercializándose, no puedo darles el PDF. Pero si alguien pasa algún día por mi universidad, con mucho gusto les imprimiré el artículo y podrán ustedes leer y repasar todo lo que esta tarde les he explicado aquí, eh, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eh, el final me ha cambiado el orden de las preguntas que tenía previsto, porque este, este final me ha llenado de, de, de sorpresas. ¿no? Eh, y y a, a mí se me ocurren dos preguntas que en parte van ligadas. O es que eh, tendría razón Nietzsche y somos el último hombre eh, hasta que aparezca eh, el superhombre. El superhombre. Es decir, o es que este salto que no hemos hecho todavía es un salto evolutivo que sería el paso del último hombre al superhombre A ver, utilizando abusivamente la metáfora de Nietzsche. ¿eh? Sí, yo creo que la evolución no se ha detenido, la evolución sigue en marcha y el que yo haya dicho aquí esta tarde que nuestro cerebro no es capaz de entender la imaginación no quiere decir que el cerebro de dentro de 20 millones de años, por decir una cifra, no la entienda. Claro que la entenderá. El cerebro de un chimpancé no entiende qué es una raíz cuadrada. ¿Cuándo lo entenderá? Cuando evolucione, su cerebro deje de pesar medio kilo, pese casi kilo y medio como el nuestro, y entonces sabrá hacer raíz cuadrada. ¿Pero qué pasará entonces? Que tendrá un problema que ahora no tiene. Tendrá el problema de cómo la materia se convierte en imaginación. Ustedes no imaginan a un chimpancé en su jaula pensando cómo el cerebro creará la imaginación. Ese problema lo tendrá cuando evolucione. Y eso es exactamente lo que nos pasará a nosotros con ese superhombre. Entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos, pero tendremos nuevos problemas que ahora ni siquiera somos capaces de imaginar. Hay eh, la frase esta famosa de, de yo al no haré, ¿no? Eh, el hombre es el único ser capaz de crear ficciones y creérselas, ¿no? Exacto. Eh, pues muy, muy buena frase, por cierto. Esta sería, esta sería la, la, la situación final, ¿no? Sí. Creamos ficciones y, y nos las no, creemos sí. porque las necesitamos para sobrevivir, digamos, ¿no? Pura biología evolutiva, puda, pura selección natural, es decir, es Darwin lo que... Eh, en contra de lo que mucha gente piensa, Darwin no inventó la evolución. La evolución ya estaba, se sostenía antes de Darwin. Darwin lo que inventó fue el mecanismo de la selección natural, que consiste en ese tipo de cosas, en ser capaces de crear fantasías y creértelas como mecanismo evolutivo. Pero yéndonos un poco más atrás de tu exposición, eh, claro, eh, siempre, eh, desde, desde, por lo menos desde la primera modernidad, desde Montaigne. Y compañía, siempre hemos vivido con la idea de que el hombre era un ser relacional y que era en la relación con los demás que se construía. ¿La relación con los otros es un mecanismo de construcción de la conciencia? Modifica la conciencia. Siempre hemos de tener en cuenta, y yo espero que la audiencia eh, esta tarde haya entendido que yo no o yo haya sido capaz de explicar con suficiente claridad que no es lo mismo conciencia biológica que conciencia moral o ética, son dos cosas completamente diferentes, yo de lo segundo no he hablado aquí esta tarde, pero es cierto que la conciencia se modifica. En la, en la interrelación con los demás modifica sus contenidos la conciencia está llena de contenidos de preposiciones de suposiciones de fantasías de elementos que contribuyen a cómo reaccionamos precisamente cuando tenemos ese tipo de pensamientos y de ideas y en ese sentido claro la interacción con los demás la interacción social estamos está haciendo una conciencia nueva en el hombre el hombre el cerebro humano precisamente el cerebro en general no el humano todos los cerebros han evolucionado en interacción con un medio. Ese medio originalmente fue un medio puramente material. Pero hoy día, desde hace ya muchos años, ese medio es un medio humano, son otras personas, y esa interrelación con esas personas está modificando continuamente por, por, nuestras neuronas. Por tanto, es válida la idea de que nos construimos en parte en, relación con los, en la relación con los demás y con los objetos del... Exacto, del, del, yo creo que es muy difícil negarlo. Este pintar es a no sí imposible. mismo del que hablaba sí, sí, sí. Montaigne. ¿no? Exactamente, sí. Y, y después, claro, esta, esta diferencia, mmm, tú decías que que somos el, el único ser animado capaz de crear conciencia, digamos. Um, uh, por tanto, sería cierto aquella frase de Montesquieu de que los distinguen de los demás es que tenemos uh, razón y libertad. Son la razón y libertad, los bueno, productos. Lo de, de la, la razón es indiscutible. Lo, lo de, de la, la libertad, libertad siempre la cuestionan todos, los filósofos. Los físicos, los científicos. Yo el tema de la libertad, que siempre es un tema um, reincidente. Sobre todo los periodistas no dejan nunca de, de preguntarte, como científico, ¿cuál es ¿Cómo? tu opinión? Yo nunca he llegado, pues, al a libre albedrío. No existe o no existe el libre albedrío. Yo siempre acabo todos los razonamientos que yo pueda hacer, porque puedo entrar en la física de las partículas, puedo hablar de niveles de, de evolución. No es lo mismo cómo funcionan las partículas que cómo funciona un cerebro evolucionado. Según en el nivel que nos pongamos, podemos hablar de libertad o de no libertad. Pero yo siempre acabo diciendo lo mismo. Yo siempre acabo diciendo que el ser humano, la conciencia humana, y por eso me gusta mucho tu pregunta, eh, Josep, eh, nos permite tener la sensación de que somos libres. Otra cosa es que lo seamos. Otra cosa es que lo seamos. Y yo prefiero sentirme libre aunque no lo sea, que lo contrario. Es decir, que no sentirme libre aunque lo fuera. Porque el sentirte libre te permite un bienestar que nunca tendrías si no te sintieras libre. Sí, sí. Y, 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 a, y a partir de aquí nace la distinción que tú decías entre conciencia biológica y conciencia moral o ética que, que no deja de ser una construcción de muy de, importante en la vida humana sí. uh, ¿quién, quién, quién, quién se apunta? quisiera apuntar preguntar quería preguntar, quería preguntar, quería preguntar, quería preguntar Uh, ¿por qué es tan difícil acallar la conciencia, por ejemplo, a través de la meditación? Uh, ¿por qué resulta que qué procesos se producen y por qué algunas culturas tienen tanta uh, necesidad o creen que es una, un estado de perfección acallar la conciencia? acallarla. sí, uh, sí. es una pregunta que a veces me la hacen en el gracias. sentido de si podemos estar en blanco, no? Sin tener ningún tipo de conciencia. Pues yo creo que aquí la explicación es por la propia naturaleza de las neuronas, ¿no? Las neuronas no se paran nunca y las neuronas cuando están funcionando están creando conciencia. Si están integradas, según la teoría que acabamos de explicar, si están desintegradas, pues estamos durmiendo sin conciencia o anestesiados. Eh, yo no puedo dar otra explicación. Es decir, eh, es cierto. Uno intenta no pensar. Pero yo cuando me dicen, ¿es posible no pensar? Siempre digo, pues, pensar, pensar así, razonando, dándole vueltas a un tema y tal, es posible evitarlo. Lo que no es posible es mmm, no tener nada en la conciencia en ese momento, aunque sea solo... Eh, el esfuerzo de no estar consciente, que eso ya es conciencia, ¿no? Es decir, si tú estás intentando no pensar, el solo hecho de intentar no pensar ya es un contenido de tu conciencia. Pero es cierto, es, es, es cierto que no somos capaces de pararla. Eso es un mecanismo que está ahí que, que no lo podemos evitar. Ya digo, únicamente se evita cuando las neuronas dejan de funcionar. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su explicación. Eh... Su explicación en el fondo ha sido muy racional. Y yo me preguntaba escuchándole, ¿y el mundo de las emociones? Eso que ahora se dice que lo que hacemos es racionalizar la decisión que ha tomado la, la emoción. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? Pues mire, eh, cuando uno analiza la, la biología humana, uno se da cuenta de que emoción y razón son dos procesos cerebrales, es decir, mentales inseparables, que se están influyendo continuamente. Me sorprende a veces muchos compañeros míos, intelectuales de, de prestigio, que aceptan que se puede prescindir totalmente de la emoción, muchas veces siendo ellos mismos los seres más, más emotivos y, y sentimentales que conozco. ¿no? Y no es verdad, porque la emoción es algo que eh, se impone con una tremenda velocidad. La razón siempre necesita tiempo. Pero ¿qué es lo que origina una emoción? Una de dos cosas: o un determinado razonamiento que te lleva a emocionarte o un reflejo condicionado, lo de Pavlov, la presencia de un estímulo que tú tienes asociado a algo que te emociona. Son las dos formas de llegar a un estado emocional racionalizar las emociones. Otro amigo mío habla de los contenidos de las emociones y yo le digo, por favor, las emociones no tienen contenidos, porque son respuestas fisiológicas. Es el corazón que late más deprisa, es la respiración que está también enlentecida, es la digestión que está parada, es las glándulas suprarrenales enviando hormonas a, a la sangre y al cerebro. Eso no tiene contenido. Lo que tiene contenido ¿eh? es el razonamiento que te ha llevado a emocionarte o lo que tú razonas después de emocionarte. Pero eso no es la emoción misma. Pero fíjese lo que le quiero decir, que es que es tan inseparable emoción y razón que solamente en aquellas personas que tienen dañado su cerebro por algún accidente o enfermedad, se pueden convertir en seres puramente emocionales. El histórico caso de Phineas Gay, no sé si usted ha oído hablar de él, eh, el, el capataz de unas obras en Nueva Inglaterra en 1800 y pico, que le perforó en un accidente de una barra, le perforó la cabeza y le rompió la interconexión cerebral entre emoción y razón. Las emociones radican en, la, en, el, en, la, en áreas interiores del cerebro y la razón en la corteza. Se partió la comunicación y ¿qué personaje nos encontramos? Pues un personaje puramente emocional. Un personaje que no podía utilizar su razón para modificar sus emociones y eso es la llamada inteligencia emocional, la capacidad que tiene una persona para utilizando su razón gestionar sus emociones y eso es tan antiguo como la humanidad misma. Si el padre de la inteligencia emocional fue el emperador romano Marco Aurelio, el que sale en la famosa película de Gladiator de Russell Crowe un hombre de paz un hombre que eh, sabía perfectamente que la vida de un hombre depende sobre todo de sus pensamientos de cómo gestionamos nuestros pensamientos porque gestionando nuestros pensamientos modificamos nuestras emociones racionalizar las emociones no eso es otra cosa eso es que no nos gusta decir que nos comportamos emocionalmente es decir eh, tú por qué has votado a tal partido o a tal señor? Ah, mira, pues que es que leí su programa y tal, ¿qué va? Tú no te leíste el programa. A ti te caía mal o te caía bien y no necesitaste más. No hacía falta leerte el programa. Hombre, eso no quita que hay mucha gente que se lee los programas y que razona políticamente. ¿no? Bueno, me dice el doctor Moneda que no mucha. Pero funcionamos emocionalmente. Lo que pasa es que después nos gusta decir que nuestro comportamiento no está basado en nuestras emociones, sino en nuestros razonamientos. Y la verdad es que el ejército... Que al final determina nuestra conducta es la emoción, son las emociones. Aunque haya por delante de las emociones un gran general, que es el general que razona, ¿no? eh, o aunque haya, digamos, <laughs> un, un buen entrenador de fútbol, y ahora no voy a hablar de Guardiola porque precisamente no es su mejor momento, ¿no? Eh, pues necesita un equipo de buenos jugadores para funcionar. no basta con la, con la inteligencia del entrenador. hace falta un equipo y ese equipo son las emociones razón y emoción. es decir mmm, las emociones son las que al finalmente se suelen llevar el gato al agua y las han provocado razonamientos o estímulos condicionados. Que te, de, de estímulos que tenemos asociados a situaciones, a personajes, a ideas, etc. Pero ya digo, cualquier persona normal que no tenga un daño cerebral está haciendo una interacción permanente entre sus emociones y sus razonamientos. Y no miente quien diga que solamente ha tomado sus decisiones en base a su razonamiento, porque hasta en la economía se ha demostrado que somos seres más emotivos que racionales. Y si no, cuando vamos a comprar el décimo de Navidad, porque queremos que nos toque la lotería, ¿qué número elegimos? ¿El 27.847 o el 00003? ¿Cuántas personas cogen el décimo 0003? ¿Eso es emocional o racional? Es que el bombo de la bolita del 003 es más gorda que la del 27.000 y no puede entrar. De verdad que somos mucho más emocionales de lo que creemos, pero la razón está siempre detrás de la emoción, o delante, con un problema muy grave. Es que la emoción es rápida, se impone, fue creada por la selección natural precisamente para protegernos de situaciones de peligro, para que reaccionemos ante peligros de manera muy rápida. La razón se creó después, mucho más tarde. Y necesita tiempo. Y no se lo damos. Normalmente no se lo damos. Decimos muchas veces, cuenta hasta diez. Con que contáramos hasta tres, muchas veces funcionaríamos ya mucho mejor. Hola, buenas tardes. Mire, yo qui eh, quisiera preguntarle eh, para ver si usted me lo puede a a aclarar, aclarar, esclarecer. Eh, la diferencia entre mente, razón y conciencia. El, me... cerebro, el cerebro yo creo que todos lo tenemos claro, es una cosa física, material, con su complejidad, con sus neuronas. La mente eh, ya me cuesta más saber lo que es, no sé si es un lugar físico o es una actividad del cerebro. Después, razonamiento, ¿qué es el razonamiento? Y por último, la conciencia, porque yo soy consciente de que pienso, ¿no? usted lo ha dicho. Por lo tanto, la conciencia es un lugar físico, no es la mente, por lo tanto, eh, o es un lugar... O, o no es un lugar. Bueno, estas... Esta, eh, las palabras, ¿no? Eh, un poco precisión en las palabras que usted me gustaría que me las aclarara. ¿Me está usted dando la oportunidad de, de decir algo que no quisiera decir? Vale. Y es que acabo de publicar un libro donde se explica cómo esa pregunta se la han hecho desde hace 20 siglos todos los humanos y cómo han ido razonando para intentar resolverlo. ¿no? Y no quisiera yo aquí, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh? que coste, he venido a hablar de lo que me pidió el doctor Ramoneda. Mente. Razón y conciencia. La mente, pues ya lo he explicado, es una colección de procesos cerebrales que incluyen el razonamiento, la capacidad de razonar de las neuronas. Y la conciencia, pues, es un estado de ese razonamiento, estado consciente o inconsciente. Más que eso no podemos decirle, porque más que eso es ya entrar en el hard problem, que es exactamente la subjetividad. Mientras nos mantenemos en el plano material, pues vamos avanzando, vamos avanzando. Ahora, cuando intentamos pasar del plano material al plano idealista, subjetivo, imaginativo, ahí es donde tenemos ese vacío que es tan difícil de explicar y que yo, como usted me habrá oído anteriormente decir, creo que es imposible con este cerebro de explicar. Pero sí que soy optimista en el sentido de que los trabajos de, de estos investigadores que les he contado un día nos van a permitir saber cómo eh, las neuronas hacen posible la conciencia y entonces vamos a poder despertar a esas personas que están inconscientemente en una UCI y que pueden pasarse a veces, Josep, años y que crean el problema ético, moral, aquí ya entra la otra conciencia, de si los familiares tienen o no que desconectar los tubos. Claro, porque y si, aunque no sea consciente, aunque nosotros no creamos que sea consciente, y si lo es, incluso aunque no lo sea, es una vida. Ma eh, biológica, pero ahí ya entra el otro tema, el de la conciencia ética o moral, en el que yo ya no soy especialista. Buenas tardes, muchas gracias por todas sus explicaciones. Eh, a mí particularmente me interesaría un poco... Poder entender o moverme... Ya esperar... poco, ¿puede hablar un poco sí, más alto? Sí, ¿puedo bajar un poco el... sí. bajo la mascarilla? Ahora mucho mejor, sí. Eh, buenas tardes. Yo quisiera de alguna manera poder intentar, eh, eh, no sé si entrever o que usted me pudiera en ese sentido orientar, si cabe la esperanza o no, para todas aquellas personas en las cuales cuando a veces se miran al espejo se puede preguntar quién soy yo, me estoy refiriendo a las personas que han sufrido pues, un deterioro cognitivo, las demencias u otro tipo, dijéramos, de enfermedades que de alguna manera nos dificultan el hecho de pensar que si uno eh, desea continuar o no desea continuar, con lo cual entraríamos en un terreno que seguramente no es el objeto de, de, esta, de esta mesa. ¿no? Pero es posible... De la misma manera que la mente parece ser que es, un, dijéramos, un mecanismo plástico que se está constantemente remodelando y rehaciendo, para aquellas personas que han llegado a situaciones muy límites, como las que apuntaba antes, se puede recuperar una mente, reconstruir una mente. Me estoy hablando casi en un futuro, ¿eh? dados los avances que hay al respecto. Hay la posibilidad de que pensemos que todas aquellas personas para las cuales eh, su, su, su centro de computación, que es más, lo más importante que tenemos, ha sido tan altamente dañado o prácticamente, por decirlo así, casi, en fin, desaparecido, eh, cabe esperar de nuestra investigación alguna posibilidad para ellos en un no muy lejano futuro. gracias. Pues mira, es una... Es una pregunta delicada porque la respuesta quizás no es la que nos gustaría muchas veces. La posibilidad de recuperar a una persona de un daño grave mental va a depender de la, de la dimensión, de la cuantía, del tipo de daño que tiene. Hay daños que son recuperables, pero otros no. Y va a depender también de si estamos hablando de causas adquiridas o de causas genéticas heredadas ¿no? mire le voy a poner un caso hace ya algún tiempo me citaron a mí y a algunos otros colegas a algunos jueces de aquí de, de, de barcelona de cataluña pues porque estaban pensando en modificaciones pues del código penal adaptables a situaciones de enfermedad etcétera ¿no? y el tema que estaba a su yúdice era el tema de la pederastia y claro eh, nos preguntaban si desde el punto de vista científico, que es el que tenemos derecho a opinar como científicos, eh, otras opiniones también son válidas, pero ya como cualquiera las puede dar, ¿no? Si un pederasta es recuperable o no. Y hasta donde sabemos, yo les puedo decir que no. Hasta donde sabemos, que no es todo. ¿Eh? Ahora, los científicos no somos radicales en nuestras. Eh, eh, proposiciones. Yo hoy les he dicho aquí que el cerebro humano no tiene capacidad para entender la imaginación. Pero si mañana me encuentro un artículo, un colega, un amigo, que me demuestra que sí, voy a cambiar rápidamente de opinión. No me voy a mantener en mi, mis trece. solamente por mi vanidad y decir acerté en mi pronóstico. No. Y hay cosas como la pederastia, pues que no. Cuando alguien ha sufrido un daño muy grave en el cerebro la posibilidad de recuperación es mucho menor que si ese daño ha sido pequeño. Si el daño es anatómico, es decir, que han quedado lesionadas muchas partes del cerebro de manera irrecuperable, todavía peor. Porque si el daño es localizado y determinadas neuronas, pues pueden recomponerse muchas cosas. Miren, ahora muchas personas eh, pierden el olfato con el COVID. El olfato es una percepción consciente. Es algo de lo que hemos estado hablando aquí esta tarde, ¿no? Yo no he trabajado el tema a fondo, pero eh, probablemente lo que ocurre con el COVID es que se lesionan muchas de las neuronas olfativas, las que tenemos en la mucosa olfativa y que conectan la nariz con el cerebro. Esas neuronas que tenemos para el olfato y también para el gusto son de amplio recambio. Ellas mismas cambian cada mes y medio o dos meses. Es decir, ninguno saboreó el café de esta mañana. ¿Eh? con las mismas neuronas que saboreó el café de hace dos meses. ¿Eh? Entonces, probablemente si la COVID ha destruido las neuronas estas que tenemos hoy, probablemente cuando vengan las neuronas nuevas dentro de dos meses, los de la COVID van a recuperar. Claro, ese es un daño menor recuperable. Y algo parecido podríamos aplicar a cualquier daño cerebral. Va a depender de dónde, qué cantidad, si el daño es causado, originado, adquirido o venía ya. de serie en los genes, lo cual complica más la situación. Luego está la epigenética y otras cosas que nos llevarían más rato de explicar. Ho deixem aquí se vos asembla. Muchas gracias, eh muchas gracias. Eh ha estado muy bien, fantástico. Molve, Josep, muchas gracias a vosaltres por la invitación e a todos vosaltres por la asistencia.